Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, la verdad no iba a subir video hoy, había montado dos videos, tuve directo. Muchas gracias por ese apoyazo que me están dando en el video que subí al mediodía. Un montonazo de reproducciones, si no lo han visto, solo al final de este. Estoy demasiado contento, se están viendo muchísimas personas. Esperemos que salga lo dentro de poco, a partir de esta noche la podemos esperar en cualquier momento. Probablemente salga mañana y vamos a estar aquí en YouTube regalando pases de temporada como siempre hemos hecho. Estoy demasiado feliz, de verdad, de corazón, muchas gracias por estar acá y por ayudarme tanto. Pero bueno, salió un bugazo que todavía está activo. Lo único que puedo hacer es, primero que nada, pedir disculpas porque no sé en qué momento lo van a estar arreglando. Entonces puede ser que si este video lo ven muy tarde o mañana o pasado mañana, ya lo hayan quitado. Intentaré montarlo en YouTube lo más rápido posible para alcanzar la mayoría de las personas y poder avisarles para que aprovechen. Vean acá que acabo de hacer una partida de VR, que recuerden que dentro de las misiones diarias es una partida de VR o una partida multijugador. Hice una partida de VR, me dejé matar y todo, y me están dando 55.000 puntos de pase de temporada. Y ustedes dirán, pero ¿cómo carajo te están dando 55.000 puntos de pase de temporada? Es que hay un bug que vean, juega una partida de VR, juega una partida de VR, bla, 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 pues vean que eso se va. No, es una locura, es una locura, es una verdadera y absoluta locura el montonazo. Vamos a salirnos de acá, porque de verdad que qué loco. Vámonos a los eventos, vamos a irnos para acá. Por cierto, no se vayan del video si ya ven esto o saben de qué es, porque ahorita les voy a mostrar estas cositas nuevas. Y vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cajas diarias. Y entonces, claro, las vamos completando y nos van dando todas las cajas en cada una de ellas. Vean, ¿no? Otra caja. Y ya. Y las misiones son las mismas. Ahora, el contenido de las cajas, vean que me están dando cajas de nivel nuevo. Por eso es que el... Perdón, nivel nuevo no, a personaje nuevo. Es por ello que... probablemente el título del video, porque vean que en todas, ok, vean que por ejemplo agarro por aquí abajo, en todas me están dando a la battery, que la dieron el pasado, no me acuerdo cómo. Por lo tanto, el título del video no será clickbait, ya que, a ver, son, no sé si todo el mundo tendrá la misma cantidad, no, no sé si de repente alguien por ahí, no, Rido, a mí me salen solamente, qué sé yo, 10. Alguien por ahí le saldrá 5, otro le saldrá igual que a mí 23, otro le saldrá 30, 50, qué sé yo. Pero vendría siendo título del video, aprovechen, 23 cajas gratuitas por esta especie de bug o algo así. Algo me dice que debe ser relacionado a la, no sé, puede ser que la próxima temporada dure 23 días, tal vez. Y entonces, por eso me está dando 23 cajas o repetida la misma 23. Vean que el contador, esta me dice un día, ¿verdad? 23 horas, pero por ejemplo, si vamos para este, dice 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, y va subiendo, ta, 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 hasta que llega, vean, ¿no? 26, 27, 28 y 29. Entonces, yo creo que de repente se lanzaron todas las cajas diarias de todos los días que va a estar durando la temporada. Lo cual también nos dice entonces que la próxima temporada probablemente dure, que sale dentro de 2 días, tampoco que falta mucho, dure 29 días antes de que salga ya lo que venía siendo la siguiente temporada, que va a ser la aniversario. Por lo tanto, oye, aprovechen, porque no sé si esto va a quedar así, si lo van a corregir. A ver, no es que sea algo así que tampoco no vamos a obtener, porque evidentemente ahí arriba dice que son la... O sea, que esta es la caja que vamos a estar obteniendo para la próxima temporada. Ahora, punto negativo, y tómenlo en consideración, es que estamos perdiendo experiencia, ¿ok? Estamos perdiendo experiencia porque si no nos ponen más misiones, puede ser que el sistema tome como que, bueno, ya hiciste todas las misiones diarias de la próxima temporada, entonces no te ponemos más. Ok, ya las hiciste. Ok, perfecto, de todas maneras es algo que iba a sacar de forma normal. Pero tome en consideración de que estamos entonces sacando la experiencia. Esos 55.000 que vieron allí,
es toda la experiencia que me daría toda la temporada siguiente, que la pudiese obtener para el pase de temporada nuevo en vez de este. A lo que es el inventario, que yo estoy aquí coleccionando cajas. Y una que diga 22, esta, acá está. Bueno, 22, así que o conté mal o me faltó una. Esto vendría siendo en toda familia. Les recomiendo que si las tienen, las abran de una vez, no las guarden por si acaso. Y nada, esto va a ser entonces también el contenido de la personaje que vamos a estar teniendo, o la Battery como personaje épico que vamos a estar teniendo para la temporada, caja diaria de la temporada siguiente. Le voy a dar entonces ya unos videos publicitarios que estuvieron saliendo durante la tarde. Todo esto con la colaboración de Ozuna, que va a ser lo principal para la temporada número 7. Para que vean también un poquito cómo van a estar luciendo los cuatro personajes que ya les había comentado en el video anterior, para el pase de temporada, en la parte primo por supuesto. Y también les voy a dejar otro cortito video en donde aparece lo que pareciese ser la Artery. Algunos dicen que es Dame, yo creo que es la Artery por los labios y por la apariencia, sobre todo evidentemente el pelo negro. Pero según estuve leyendo, hay personas que creen que es Dame, que también tiene pelo negro y también es de piel clara. No lo sé, sea como sea, va a ser un personaje por supuesto de ruleta. Y también se ve cómo está reviviendo o algo así al Power Ranger, perdón, disculpen, al Reaper, que va a ser el personaje legendario de la próxima temporada. Esto vendría siendo todo. No olviden compartir si les gustó. No olviden polvorizar el botón de like. Y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego! Rastoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se cude botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita. ¡Lubre!